No quiero empezar diciendo que los españoles son una panda de aborregados apesebraos, porque os recordaría a Jiménez de los Santos y no tampoco es de mi devoción. Pero la verdad es que el españolito critica al que emprende y lo único que quiere es ser funcionario, tener la plaza fija para toda la vida, el sueldo asegurado y vivir a costa del erario público. Y luego encuentras adoctrinados y aborregados diciendo memeces en las redes sociales, creyéndose que ellos son los más inteligentes y cuando son los más analfaburros o analfabestias, analfabetos. Y no voy a decir tacos, pero seguro que todos habéis oído lo de la frase: es que los impuestos están para pagar los médicos y los hospitales. Ya, y toda esa panda de funcionarios que viven a costa del erario público. Todos esos funcionarios, y no me estoy refiriendo ni a maestros, ni a médicos, ni a policías. Me estoy refiriendo a todos esos burócratas que están tomándose el café a las 12 del mediodía y que vas al puesto de trabajo, a la ventanilla de turno, y nunca están ahí. Porque están en la cafetería de enfrente, todos haciendo tertulia, y es que la media hora del desayuno no se la perdones. Esta gente que tiene el sueldo fijo y que cobra sí o sí y que tiene la plaza de por vida y que, bueno, va a trabajar cuando va a trabajar y llega cuando llega, y que luego todavía se quejan de que cobran poco. Y bueno, yo he visto gente de esta dormida detrás de un ordenador, pero dormida, después de estar yo esperando 45 minutos, una hora, no te voy a decir en el registro de la propiedad o en el catastro, porque puede ser en cualquier... Esto me parece que fue en el catastro, cuando fui a pedir unos documentos, unos planos. Pero bueno, no quiero hablar de casos concretos, voy a generalizar. Esta gente que dice que hay que subir impuestos, claro, no llega ahora para pagar pensión. No llega para pagar pensiones, dicen. No llega para pagar el mantenimiento de las autopistas. Pero seguimos teniendo el CIS de Tezanos, que no nos sirve para nada, pero estamos pagando a Tezanos. O estamos pagando todo lo de la DGT, que la DGT tampoco sirve para nada, más que para poner multas. Bueno, aquí igual le sacan rendimiento. O sea, es la oficina de recaudación, pero lo que hace la DGT y bueno, lo que hace el CIS... El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hacen unas encuestas, bueno, siempre a favor del gobierno, y nos cuesta un montón de millones al erario público, sí. Televisión Española, Radio Nacional de España, etc, etc, etc. Un montón de chiringuitos. Y claro, tenemos la mitad de los españoles aborregados, cobrando dinero del erario público. O sea, estamos los jodidos autónomos trabajando para mantener a estos colocados allí por méritos propios, ¿no? Por el dedazo del jefe, por afiliación al partido político de turno. Y venga a crear chiringuitos financieros y... bueno, chiringuitos financieros. Chiringuitos financieros son otros, ¿no? Pero estos son chiringuitos para enchufar al amiguete votante del partido político de turno. ¿Tenemos más enchufados de oficinas que no sirven para nada? Bueno, ahora tenemos 22 ministerios que no sirven para nada. Garzón lo único que hace es criticar que comamos la carne, hundir el sector del azúcar, la del Ministerio de Igualdad, fomentar la desigualdad y así. O sea, bueno, nos sobraban todos los ministros porque ya tenemos comunidades autónomas. O sea, o quitan las comunidades autónomas, que tendrían que mandarse todas a tomar por saco, o quitamos los ministros del gobierno. Uno u otro. Pero claro, ahí está muy bien a enchufar al presidente del partido político de turno, y esto ya me da igual PP que PSOE, porque todos chupan igual. Podemos venir a cambiarlo todo en el Partido Revolucionario, y de que han enchufado a los suyos y están viviendo a la olla boba. Pues ya se han olvidado de los de arriba por los de abajo y los de... Sí, todo aquello que prometían. El espíritu revolucionario de Pablo Iglesias era vivir yo como un marqués, en Galapagar o donde sea, tener un chalezón
coche oficial y ahora enchufarme a lo... O sea, puerta giratoria, ¿no? O sea, todo lo que criticaba. Y la gente está tan aborregada que es como cuando veía a Iñaki López en La Sexta Noche diciendo que no iba a pasar nada, que era una gripecilla y que no tomásemos medidas y del día... de la noche a la mañana, ¡pum!, pasó todo, ¿no? Pues así es España, que se fía de los que no se tiene que fiar y la engañan. Y lo malo es que una vez que han descubierto que la han engañado, se sigue fiando y sigue viendo La Sexta Noche. Cristina Almeida esta, la que decía que ya iba sin mascarilla al 8M, aunque se contagiase. Esta señora, si tuviera vergüenza y decencia propia, pues hubiese dejado de salir en televisión. Como Anabel Alonso, que había más muertos, violencia machista, no sé cuántos eran, si 9 o 12, y muertos, bicho este, 0. En fin. Y lo malo, que esta gente, que te decía que no pasaba nada, ahora te dice que está pasando todo. Y cambia el discurso de un día para otro, y la gente que le sigue como va viendo en la televisión, se lo sigue creyendo. El que te decía ayer, el Ferreras o el que esto, que era meter miedo, ahora te dicen lo contrario, te mete miedo él. Y la gente, es que yo no sé la mentalidad española. ¿Cómo puede estar tan aborregada? No, no quería decir nada más. Yo creo que ya he dicho todo en este vídeo. Muy buenos días. Consejo Superior de Deportes va a tomar ese tipo de decisiones finales, pero la propuesta y el acuerdo que hay ahora mismo sobre la mesa es puerta cerrada. Precisamente a su infancia es a uno de los argumentos. Bueno, pero ni estos argumentos ni el amo... Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.